momento, o sea, ahorita en la mañana, como a las 5 o 6 de la tarde se vuelve a activar. Ya se activan las bombas, el tanque tiene un metro, necesita metro y medio. Esto es grande. Bueno, nada más para ahorita, en el mientras para que tengan el agua. Ya al ratito llega normalmente como le debe ser. La verdad está saliendo bien negra, ha habido muchas enfermedades y no responden, o sea, se les hace un llamado y no hacen caso. Les agarra fiebre, diarrea, se enferman del estómago, no, del agua. Luego la piel, muchos granos le salen, con eso nos bañamos, nos tenemos que bañar hacia el agua. Pues imagínense, o sea, viendo el color del agua ya se me tiene la mente. Pero la verdad, a mí me sorprende, hombres, cómo puede permitir que nos traigan ese tipo. Es que nuestra empresa se haga responsable, porque honestamente ahorita no tenemos, no podemos ni hablarle al baño. Mi bañado, ¿no? Es realmente una molestia muy grande. Mire, en mi caso particular, por el agua sucia, me salieron muchas ronchas. De personas que se hayan enfermado del estómago, no, la verdad no he sabido nada de eso. Pero sí piensa que sí, es que esos días estaba el agua bien, pues ya nada más le faltaba el azúcar para chocolate. De veras estaba bien revuelta el agua. Pues no, pues me bañaba con agua del garrafón cuando estaba enferma. Compraba garrafones que de 15 pesos. Pues no me había dado hasta que empezó a salir el agua, el café. Ajá. Que era el agua café, ni siquiera podíamos lavar porque ya ni decíamos, no voy a bañar, decíamos, no voy a encharcar.